crashing, hit a wall. Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Pregúntale a... ¿Te has metido? Sí. ¿Y no te ha abierto? No. Toma en otro turno, a ver si os va a tocar. Vale, a ver. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es este vídeo? Bueno, ¿sabéis que el patado? ¿Sabéis que el patado? Bueno, ¿sabéis que el pasado 14 de noviembre hubo una huelga estudiantil? Acabamos de terminar de editar el reportaje en vídeo de esa manifestación y lo vamos a enseñar ahora. Pero antes os ponemos situación. 14 de noviembre, por la mañana. Ángel, mi amiga María García, Neus Balmón y yo cogemos el tren a Málaga. Allí nos encontramos en la calle Larios con la manifestación. Unas 2.000 personas que estaban pidiendo todos lo mismo. Lo que vais a ver a continuación. Vamos a ello. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sara. Muy bien, Sara. ¿Por qué has decidido hacer huelga hoy? Hoy he decidido hacer huelga porque considero de vital importancia que la gente deje de educarse sexualmente con el porno y que haya una asignatura en la educación pública de carácter feminista, inclusiva con la lucha LGBT, que enseñe estos valores de una sexualidad libre y sin el componente opresor del machismo. ¿Qué podemos hacer los estudiantes desde nuestra posición para cambiar esto? Pues desde nuestra posición podemos organizar la lucha en nuestros propios institutos, ayudar a organizarla y siempre ayúdame en la lucha en las calles, porque esa es la base al final de toda movilización y es lo que hace que al final consigamos las cosas. ¿A quién va dirigida esta huelga? Esta huelga va dirigida tanto para los sectores más reaccionarios de la política como para el PSOE, que ha llegado como abanderado del feminismo intentando conservar la paz social, pero somos conscientes de que la paz social solo se consigue en las calles y luchando por los derechos que no nos dan.
¿Cómo de necesaria es esta huelga hoy para conseguir el objetivo que se plantea? Esta huelga es vital porque a día de hoy sigue habiendo un montón de gente y muchas conductas en los institutos que necesitan cambiarse totalmente. Y eso, con la asignatura de educación sexual pretendemos eso, que se dedique a la gente de los institutos para evitar este tipo de conductas. Y por último, ¿qué más se puede hacer aparte de salir a la huelga, venir a las manifestaciones? Pues supongo que además de la lucha en las calles, que es el pilar importante, también discutir con la gente, avisarles de que están teniendo cierto tipo de conducta e intentar siempre de manera constructiva pues, evitar este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias. ¿Cómo os llamáis? Sofía. Yolanda. ¿Por qué habéis venido hoy a la huelga? ¿Por qué habéis hecho huelga hoy? Porque creemos que los puntos feministas debemos de gritarlo por toda la calle para que todo el mundo se entere que el feminismo tiene que estar en el mundo. Tenemos que defenderlo y de todas las maneras posibles que haya, nosotros vamos a estar y apoyarlo. ¿Qué reclamáis hoy exactamente? ¿Qué queréis que se reclama hoy en esta manifestación? Pues la igualdad entre la mujer y el hombre y también la LGTBfobia y la transfobia y todo eso. Incluir la educación sexual en el sistema, y para que se quite el machismo de las aulas. ¿A quién va dirigida esta huelga? Hacia los estudiantes, sí. ¿Qué podemos hacer estudiantes desde nuestra posición para cambiar lo que se pide? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer estudiantes desde nuestra posición para cambiar, para acabar con ese machismo de las aulas, por ejemplo? Hombre, yo te hablo desde lo que yo hago. Yo, por ejemplo, si estoy en el aula y veo algo así, rápidamente salto y lo defiendo. Sí. ¿Cómo de necesaria es esta huelga, en concreto esta manifestación, para todo el movimiento en general? ¿Cómo importante es esta manifestación? Pues muy importante, porque si hacemos más manifestaciones, más gente se va uniendo y cada vez va a haber más feminismo. Se va a escuchar en más sitios. Sí. Muchísimas gracias. Buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Yo, Jaime Camejo. Jaime. Jaime, muchas gracias por responder lo primero. ¿Por qué has hecho hoy huelga? Bueno, el principal motivo, yo pues, supongo que además vosotros lo sabréis, cuando das educación sexual en el colegio o en el instituto, lo que te enseñan es relación hombre-mujer cis, es decir, que no son trans, y penetración y como pone un preservativo. Es lo único que te enseña de sexo y hasta dónde llega el sexo según te quieren enseñar. Y se olvidan completamente de las personas homosexuales, de las personas transexuales. Y bueno, lo que estamos luchando por una educación sexual inclusiva que contemple estos aspectos, ¿no? De las personas homosexuales, transexuales, y también que te enseñe a no violar, porque siempre se enseña que la mujer tiene que tener cuidado y nunca se enseña al hombre de no violar, y que explique realmente que una relación sexual, y que algo que parece obvio pero por desgracia no lo es, que tiene que haber consenso y acuerdo entre las dos personas y qué quieren hacer y lo que quieren hacer. ¿Qué podemos hacer los estudiantes de nuestra posición para cambiar esto? Bueno, la principal son varias, ¿no? Pero salir a la calle, como se ha salido hoy, que ha habido prácticamente un 100% del éxito de la huelga. Tenemos las calles llenísimas, como estamos viendo aquí, unas 1.500, 2.000 estudiantes. Y también, sobre todo, concienciar al resto de compañeros, es decir, no permitir chistes machistas, también un poco lo que está en nuestra voluntad. Es decir, lo típico que es un chascarrillo machista tal, que todos los compañeros digan, oye, eso no se hace, eso no se dice. Y autoorganizarse para seguir luchando y exigir a la dirección y al centro y sobre todo a nuestros gobernantes que esto tiene que cambiar. ¿Cuál es la importancia de esta manifestación en concreta para todo el movimiento? Para, por ejemplo, todas las manifestaciones que hay ahora mismo en España, ¿cuál es la importancia de esta? Vale, yo creo que esta manifestación lo que tiene como punto más importante es que ha parado la paz social desde el 8 de marzo, 10 de mayo, que hicimos unas huelgas también, la del 8 de marzo histórica y la del 10 de mayo también.
estamos viendo un poco de paz social, que nos están diciendo ya está el gobierno feminista en el poder, ya no hay que luchar, y el poder de esta manifestación, en Málaga sobre todo, que ha sido foco de lucha de todo el feminismo, decir que la lucha y las cosas se consiguen en la calle, luchando en la calle, y los estudiantes como punta de lanza, como hemos demostrado, son con las estudiantes por delante. Por mi parte es todo. ¿Algo más que añadir para la gente que nos va a oír? Bueno, que la lucha sigue, la lucha es el único camino, lo hemos demostrado. Que luchando y luchando es como se han conseguido las cosas. En el momento que dejas de luchar es cuando el gobierno del PSOE, apoyado por Podemos, dice que no va a derogar la LOMCE, cuando nos había prometido que sí con la lucha. Entonces, que luchar es el único camino y que hay que seguir en las calles, que la revolución será feminista o no será. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por responder. Bruno, ¿cómo os llamáis? Mary, Agustina. Bueno, Mary, Agustina. ¿Por qué habéis hecho huelga hoy? Yo más que nada porque voy a seguir estudiando en un futuro y quiero un mejor futuro para las mujeres. ¿Qué se reclama hoy exactamente? La igualdad de género en las aulas. Tener el mismo derecho. ¿Qué podemos hacer nosotros los estudiantes desde nuestra posición para cambiar, para eliminar ese machismo de las aulas? Más que nada individualmente, dejar de criticar a todas las personas, teniendo las mujeres y los hombres un mismo respeto, porque si no tenemos respeto no se puede cambiar, y ya manifestarnos. ¿Cómo de importante es esta huelga en concreto para toda la lucha que está llevando a cabo desde hace unos cuantos años? Yo creo que es muy importante, yo creo que tendrían que venir tanto mujeres como hombres, ya que no solo para las mujeres, sino en general. ¿Dónde podemos seguir luchando aparte de en la calle? En todos los sitios, en las redes sociales, cuando estamos con nuestros amigos, en las clases, en el trabajo. También se puede luchar combatiendo la discriminación en el propio centro educativo y sin hacer caso a, por ejemplo, a los profesores cuando te dicen en verano no te lleves camiseta de manga sisa o lo que sea, pues ya, reivindícate también día a día, ¿sabes? No solo aquí. O sea, la lucha está día a día, siempre. ¿Qué diría quien nos va a escuchar para animarle a que venga aquí la próxima manifestación, la siguiente y la siguiente? Que sus hijos y las personas más pequeñas también van a sufrir si no se lucha en el futuro. Que para un futuro mejor tenemos que estar todos unidos, no tiene que haber desigualdad. Muchísimas gracias por responder. Gracias. Hola, muchas gracias por responder. De nada, de nada. ¿Cómo se llama? Pepa Luque. Bueno, Pepa, ¿por qué ha decidido hacer hoy huelga? ¿Por qué ha decidido venir hoy aquí a esta manifestación? Porque mira, yo soy de Asamblea de Pensionistas. Y estoy en todos los casos que es sangrante, que hay que apoyar. Y también os pido que vengáis vosotros a nuestra asamblea, que estamos nosotros aquí, venid vosotros también a apoyarnos, que estamos los lunes en la Plaza Felizay, todos los lunes, de 12 a 2. Venid vosotros, es que tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿A quién va dirigida esta huelga? Porque vemos a un montón de jóvenes, pero también nos vemos a vosotros aquí. Yo creo que al gobierno y a la Junta de Andalucía. ¿Qué podemos hacer los estudiantes o los pensionistas o todo el mundo para luchar por esto que se pide? Sí. Bueno, yo creo que la unidad es la base principal para que las cosas puedan funcionar mejor, porque con la unidad de pensionistas, la sanidad pública, la enseñanza, pues como tenemos que unirnos todos y hacer una piña. ¿Me gustaría decir algo más para la gente que está oyendo? Ahora, yo quería decir también que esto va también en aras al tema asesor, que eso no lo ha dicho yo. El tema asesor es, no, todavía hay en la gente mayor como un repudio a que la gente no tenga la elección que le dé la gana. Cada uno que sea feliz con lo que siente. Nosotros, desde luego, estamos, a pesar de que somos mayores, sentimos que la asesoridad tiene que ser plural. Y eso lo vamos a defender hasta la muerte, vamos. Pero eso, cada uno que quiera, quien quiera. Si quiere ser compañero de un compañero, quiere ser compañera de una compañera, pero adelante. Respeto. Que la gente sea feliz, es lo más importante. Sí. Muchísimas gracias. Y respeto a la mujer. Y que yo pienso que si en vez de estar muriendo mujeres fueran hombres, tenían el problema resuelto. Porque el machismo está en toda la justicia, en los jueces, está en todo.
Muchísimas gracias y haremos todo lo que podamos también para apoyar vuestra lucha, igual que vosotros apoyáis nuestra. Nos tenemos que ayudar y apoyarnos. Muchísimas gracias. ¿Se te ha roto la cámara? No se ha roto. Pues buena, ¿eh? ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Lo primero, muchas gracias por responder. ¿Cómo te llamas? Niki. Tengo 16 años, soy militante del sindicato estudiante. Hola, Niki. ¿Por qué has hecho hoy huelga? ¿Por qué has venido hoy aquí a esta manifestación? Hoy he venido a la huelga y la manifestación, además de que llevamos preparándola más de un mes y medio, porque creemos realmente en los ideales que estamos defendiendo, creemos realmente que solo a través del feminismo y la lucha LGTBI revolucionaria vamos a poder cambiar la sociedad y que además la necesidad que tenemos de esta asignatura que estamos pidiendo, al fin y al cabo ahora lo que se están creando con la educación que tenemos y se llevan creando durante tantos años son casos como los de La Manada, casos como los de Juana Arriba y no podemos seguir educando de esta manera. ¿Qué asignatura se pide? ¿Cuál es la reivindicación de esta manifestación? Pues una de las reivindicaciones principales es que se ponga en práctica de manera inmediata una asignatura LGTBI y de educación sexual que incluya también el feminismo y que además sea realmente eficiente, que se cumpla y que se realice en los centros de estudio. ¿Qué podemos hacer nosotros los estudiantes desde nuestra posición para cambiar esto, para conseguir esta asignatura? Yo creo que los estudiantes tienen igual que el resto de la clase trabajadora la mayor arma, que es la huelga general, porque es paralizar la educación. Los estudiantes tienen que organizarse todos en distintas organizaciones o en la misma organización, pero tienen que organizarse para poder golpear juntos contra el sistema. Y qué mejor manera de hacerlo que vaciando todas las aulas y llenando las calles. ¿Dónde más se puede luchar aparte de aquí en la calle? Nuestro punto de vista es que no hay otro lugar para luchar que no sea en las calles, aparte de en tu propio centro de estudio, porque no pensamos que la lucha institucional, en los despachos, en el Parlamento, nos sirva de algo, porque siempre van a seguir defendiendo sus intereses. Creemos que la única manera que tenemos es tanto en nuestros centros de estudio organizándonos y en la calle luchando colectivamente. ¿Algo más que añadir para la gente que no está viendo? Nada, que la revolución será feminista o no será. Muchas gracias, Niki. Hola. 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 ¿Cómo hablas, eh? ¿Eh? Qué bien hablas. Muy rápido, ¿verdad? también. Bueno, muchas gracias por responder. ¿Cómo te llamas? Ainhoa Serrano. Bueno, Ainhoa. ¿Por qué hacemos huelga hoy? ¿Qué se pide en esta huelga? Pues tenemos sobre todo tres reivindicaciones centrales. La primera es la derogación de la LOMCE. Con los últimos 5 años de movilizaciones conseguimos tumbar las reválidas y lo más lesivo de esta ley, pero sigue aprobada. Además también conseguimos que todos los partidos de la oposición se comprometieran a derogarla mientras estaba gobernando el PP. Ya ha cambiado el gobierno, el PP lo hemos tumbado, está el PSOE con el apoyo de Podemos y han dicho que no la van a derogar. No lo podemos consentir, necesitamos que se derogue y esa es la primera reivindicación. En segundo lugar, creemos que el sistema educativo tiene un papel que jugar en la lucha contra el machismo y por eso exigimos una asignatura de educación sexual inclusiva y en libertad en las aulas. Y en tercer lugar, además, sacar el machismo de las aulas, entre otras cosas, impidiendo por ley que pueda haber ningún tipo de norma sexista, sobre todo en lo que se refiere a nuestra vestimenta, la de las estudiantes, que podemos llevar short, que podemos llevar tirantes, no provocamos nada, es un cuerpo más, y si alguien nos sexualiza, que se lo haga mirar, pero eso no lo podemos consentir. ¿A quién va dirigida estas reivindicaciones? En primer lugar al gobierno del PSOE, que es quien ahora mismo está gobernando, pero a quien haga falta, porque si ahora van a llegar los grandes empresarios a presionar, que quieren decidir, por ejemplo, los temarios de la FP, o va a llegar la religión a defender que pueda estar la religión en las aulas, etcétera, nos da igual, le vamos a reivindicar absolutamente todo el mundo. En primer lugar al gobierno, que es quien tiene que aprobar estas leyes, pero en segundo lugar a todo aquel que se quiera poner en nuestro camino. ¿Qué podemos hacer nosotros los estudiantes desde nuestra posición para cambiar todo esto? Pues en primer lugar salir a las calles, porque es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar las cosas, la huelga general y las movilizaciones de masas, pero luego también en nuestro día a día. Nosotros planteamos que todo el mundo se afilie y nosotros lo que planteamos es que os afiliéis a Libres y Combativas, al Sindicato de Estudiantes, para por supuesto salir a estas grandes movilizaciones, pero mientras tanto seguir argumentando, seguir defendiendo todo esto día a día y poder también en cada centro de estudios luchar contra cualquier tipo de discriminación y por la educación en nuestros centros. Te vimos también en la marcha del 8 de marzo, te vimos en la que hubo después por el tema de La Manada. ¿Qué ha cambiado desde las últimas manifestaciones? Por arriba nada, por abajo todo. Es decir,
intentan que no cambie nada. Lo que quieren es mantener la justicia machista tal cual está. Lo que intentan es que el sexismo siga impregnando la sociedad, porque es muy barato que las mujeres seamos las que nos encarguemos de la crianza, de las personas mayores que ya no pueden trabajar, de las personas con discapacidad, en vez de invertir en realmente servicios públicos y sociales de calidad, residencias de ancianos que no sean aparcaderos, sino donde la gente se pueda seguir realizando, escuelas infantiles de verdad que permitan a las madres poder seguir trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso quieren mantenerlo, les viene muy bien. Ahora, lo que más ha cambiado es nosotras y nosotros, la conciencia social y la fuerza que tenemos, porque el 8 de marzo iniciamos una oleada de movilizaciones que todavía continuamos y que va a seguir, que eso también es lo más importante. ¿Cómo de importante es esta marcha, la de Málaga de hoy, dentro de todo el sistema de movilizaciones, dentro de todo el movimiento que se fundó, que empezó el 8 de marzo? Pues mira, fíjate que en Málaga tenemos una lacra horrible, y es que es la ciudad más grande que sigue gobernando el Partido Popular. O sea, de entrada, todo lo que hemos hecho hoy tiene que servir también para desalojar de una vez por todas a Francisco de la Torre, que ya ocupaba puestos políticos durante el franquismo, y a todo el gobierno del Partido Popular. Pero además en Málaga tenemos que seguir reivindicando, porque aquí hay una situación muy concreta, y es que el 80% de los trabajos es en el sector servicios, en la hostelería, y también en tiendas, etcétera, en todo el sector servicios, que es donde las mujeres también estamos muchísimo más oprimidas y donde los jóvenes tenemos unos salarios totalmente precarios. Entonces, en concreto aquí también necesitamos continuar con esa movilización para extender todo esto también a los puestos de trabajo. ¿Qué añadiría para la gente que nos va a oír? Que hay que seguir con la movilización, que el feminismo ha llegado para quedarse y que ahora se trata también de salir a la lucha, por supuesto a las mujeres, pero todos los sectores de la sociedad, porque después de 10 años de crisis ya está bien. Ahora tenemos que empezar nosotros también a tener esa remontada y que sean los grandes capitalistas los que paguen. Muchísimas gracias, estaremos aquí la próxima manifestación y la siguiente. Perfecto, gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos.